Hola a todos, es un nuevo vídeo más y esta vez otra cifra sobre el mundo de Pokémon, aunque esta vez es sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Y como ya sabéis, poquito a poco se va desvelando más cositas sobre este nuevo juego, que realmente nada y menos lo tenemos porque es el 17 de noviembre, estamos en septiembre, así que no queda nada, por así decirlo, para tener este juego. Como ya sabéis, ya se puede reservar en casi todos los lados. Aquí en España en el game ya se puede reservar por Amazon, se puede reservar por muchos sitios ya este juego. Y bueno, pues os venían a decir, pues alguno todavía no lo había reservado, es que se ha anunciado otro Dual Pack de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, aunque esta vez este caso es para América, ¿vale? Esta edición es para, por así decirlo, entrenadores veteranos y nos va a incluir 200 Pokéballs de regalo y también viene con tarjetitas de estas de arte de los Pokémon, los War Art, por así decirlo, ¿no? Para que entendamos todos. Entonces, como he dicho, viene con 16 cartitas y viene la edición del Dual Pack, es decir, los dos juegos, ¿vale? Aparte de que también nos darán un código que nos descarga y que nos darán 200 Pokéballs, o Pokébolas, como lo queréis llamar. Nintendo of America, es decir, viene siendo la compañía de Nintendo que está operando allí en América, nos ha anunciado, como he dicho, un Veteran Trainers Dual Pack de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, como he dicho, para el continente americano, ¿vale? Solo para los que sois de allí, de América. Como he dicho, se trata de un paquete que incluye ambos juegos, 16 cartas con el arte de los juegos y un código de descarga de 200 Pokéballs. Y por supuesto, este mismo Dual Pack, por así decirlo, de entrenadores veteranos, se lanzará el mismo día que las ediciones normales, ¿no? Es decir, las de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, que como ya sabéis son el 17 de noviembre del 2017, todo el 17. Esta edición de los juegos tendrá un precio de $80, ¿vale? 79,99 o $80 para redondearlo, ¿no? Y esta nueva edición especial ya se suma a la anteriormente que os anuncié antes, la Steelbook Edition, ¿vale? Así que tenéis varias opciones todavía para comprar el juego o reservarlo si todavía no lo habéis reservado. Aprovecho para decir que aquí en España ya se puede reservar. En el game nos regalan una figurita aleatoria entre los tres iniciales. Puede ser, pues, Litten, o Poplio, o Rowlet, que como he dicho, es completamente aleatoria. Antes, la otra vez, cuando reservamos el juego, nos venía una figurita del legendario del propio juego. Entonces, como yo tenía el Pokémon Reserve Pokémon Sol, pues tengo el Solgaleo. Yo creo que esta vez iban a hacer lo mismo. Esta vez, pues, aunque sean fusionados con Necrozma, ¿no? Pero bueno, yo directamente, pues ahora, como tengo el Pokémon Sol, pues, ¿qué he hecho? He reservado el Pokémon Ultra Luna. Y bueno, pues, aparte de eso, tendré una de las tres, los tres Pokémon iniciales, pues, los tendré, pues, en figurita, ¿no? Para más a la colección de estas cositas de la franquicia de Pokémon, que tengo bastantes, ¿eh? Y algún día os las enseñaré o lo que sea, ¿vale? Así que no me alargo nada más, solo os quería anunciar eso, que para América también tenéis un pack especial de entrenadores veteranos, como he dicho, que tendréis los dos juegos, 16 tarjetas, y de los, por así decirlo, de los War Art, y luego tendréis un código de 200 Pokéball. Así que no os podéis quejar porque realmente son $80, que realmente si redondeamos son 70 euros aproximadamente, 70 euros aproximadamente así aquí en Europa, entonces pues... Mayormente cada juego me parece que son 40 euros o 45 euros. Entonces realmente 45 son 90. Y si realmente tenéis todo eso, pues qué mejor manera, ¿no?, que coger los packs que para eso están, ¿no? Así que no me alargo nada más. Dejadme en los comentarios si habéis reservado ya el otro pack, el de Steelbook Edition. O directamente si habéis hecho como yo, habéis ido a la tienda, habéis reservado por el regalito de la figurita, ¿no? Por así decirlo. Así que nada más, dejadme en los comentarios si ya habéis reservado, no lo habéis reservado y todo eso, porque realmente las fechas se nos echan ya un poquito encima. Yo, como he dicho, ya lo he reservado, que si no luego le pierdo, así decirlo. Así que no me alargo nada más, espero os haya gustado esta pequeña noticia, pues si alguno todavía no le ha reservado, que sepa que tiene esta ocasión también de poder reservarlo y tener los dos juegos. Así que no me alargo nada más, espero os haya gustado esta pequeña noticia, que disfrutéis de esta pedazo de saga y ya tenemos ganas increíbles de poder jugar a Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna antes de que salga un Pokémon para la Nintendo Switch, que aunque todavía queda, tendremos que disfrutar con Pokémon Sol, Pokémon Luna y Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, así que todavía tenemos para el rato, así que no me alargo nada más, seguir disfrutando de esta pedazo de saga, de estos pedazos de juego y sobre todo divertiros, que es lo más importante. Así que nada más, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!